Buenas noches. El Perú no se agota en las disputas absurdas entre los partidos políticos, entre la oposición y el presidente de la República. Hoy, 4.000 mineros informales se reunieron con Hernando de Soto en la ciudad de Nazca para expresar su apoyo al desarrollo de proyectos como Conga, pero al mismo tiempo para presentar una propuesta de formalización de toda la minería informal en el Perú. Tenemos unas fotos que nos han enviado. A ver, ahí está, de la reunión de hoy día, la siguiente. Ahí está Hernando de Soto, llevado en hombros. Conga va, pero con nosotros. Es decir, con los mineros informales que también reclaman formalización. Siguiente. Lo mismo, ahí están. Bueno, se ha formado una comisión cívica para la formalización de la minería informal, integrada por el propio Hernando de Soto, por Celso Cajachagua, que es presidente de la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú, la FENAMARPE, José Garrido Leca, que es director general de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, es decir, del PAT, y Bernardo Roca Rey, presidente de la Sociedad Peruana de Gastronomía. Van a presentar esta propuesta que supone una reingeniería total de la normatividad para hacer posible un encuentro entre lo informal y lo formal y la formalización de lo informal. Bueno, tenemos una encuesta hoy día de CPI. A ver si podemos poner el primer cuadro. Este es un comparativo de la aprobación presidencial de los últimos tres presidentes del país en sus primeros 39 meses. Y ahí vemos cómo Ollanta Humala tiene 26.4, que es la última medición que se acaba de hacer. Alan García a estas mismas alturas tenía 25.1 y Alejandro Toledo 9.3. En el siguiente cuadro podemos ver la aprobación de algunos ministros. Daniel Urresti 54.8. Es una aprobación bastante alta, la verdad. Carmen Omonte 47.6, Ana Jara 42.6, es una aprobación alta también. Los demás ministros tienen una aprobación menor. Por ejemplo, el ministro Saavedra, el ministro de Educación, tiene 27.6, pero debería tener muchísimo más. Probablemente no es muy conocido todavía, pero está desarrollando una gran labor en el sector de educación. Es un hombre que tiene una visión clarísima de hacia dónde hay que ir, que tenga en el próximo gobierno. Sería precisamente, si es ratificado, un ejemplo de continuidad institucional y de construcción de país. Bueno, la siguiente encuesta, el siguiente cuadro, vemos la intención de voto para el año 2016. Por supuesto, falta muchísimo tiempo, o sea que esto es puramente referencial, ¿no? Keiko Fujimori está con 35.5%, ha subido un poco respecto de agosto y junio. Pedro Pablo Kuczynski está con 14.5, ha subido unos puntos en relación a agosto. Alan García sube también algo, está en 3.4. Ana Jara no tenía medición antes, ahora está con 6.1. Lourdes Flores 5.8. Pero en realidad Lourdes Flores, como sabemos, no se va a presentar. De modo tal que ese 5.8, buena parte de él podría sumarse a Pedro Pablo Kuczynski, sobre todo si es que se llega a concretar la alianza entre Perú Más de Pedro Pablo Kuczynski y el PPC, que es algo que un sector del PPC está buscando. Es decir, el PPC con la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski. César Acuña ha subido apenas dos décimas, está en 5.4 y bueno, Alejandro Toledo en 5.2. Bueno, nosotros vamos a estar ahora con Roberto Abusada, que es la prueba de fuego de la efectividad de las medidas económicas dadas por el gobierno. Vamos a conversar con él acerca de si realmente estas últimas medidas, sobre todo, van a tener un impacto en la reaceleración de la economía y en la reactivación de la inversión privada, sobre todo la disminución de impuestos y qué pasa con el precio de la gasolina y los combustibles. Vamos a estar luego con Rosa María Vázquez, que es intendente de insumos químicos de la SUNAT
Y como sabemos, la SUNAT maneja el proceso de control de insumos químicos para el narcotráfico. Le vamos a preguntar si es que realmente esto ya ha significado una disminución del flujo de insumos químicos al BRAEN, si se han incrementado las incautaciones y si ha disminuido o no el flujo de insumos químicos. De hecho, el precio de la hoja de coca y de la pasta básica de cocaína en el BRAEN ha subido considerablemente, de modo que podría expresar eso una escasez originada en la falta de insumos químicos. Ojalá se trate de eso. Significaría un avance. Luego al final vamos a estar con Armida Testino. Ella es organizadora de un festival llamado Amalamar Fest en Chorrillos, en el Muelle de Pescadores de Chorrillos, este 30 de noviembre, con ocasión de la COP. Regresamos.